Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte. Podía tocar la resolución, ¿no? Porque a lo mejor no se va a ver mientras mejor. Me rehacía, lo único que oía era el continuo murmullo del tráfico. La vida continuaba a mi alrededor, pero la explosión cambió mi vida para siempre. Sí. A ver, esto cómo era la interfaz. Esto anda. ¿Corría este tío? No corría. A ver, toca. El paraguas me había protegido de la explosión de la bomba, pero ahora no me servía para nada. El paraguas me había protegido. Ya, ya, ya. Cromwell 1111 comenta. El artículo de primera página se refería a la visita de un premio Nobel de un país impronunciable de Europa del Este. Esa era la única noticia. Lo demás eran rumores, cotilleo y sensacionalismo. Entonces vi la nota al pie de la página. Decía Salah Eddin, 1345. Vale, un segundico. Tú ahí, vamos a hablar con el trabajador. Seguro que está acostumbrado. En Francia está acostumbrado. ¿Dónde estás? No dispares, soy inocente, soy americano. No te decides, ¿eh? Exijo ver al cónsul americano. Tira las armas y échate al suelo. Guarde esta cosa, sargento Mouet. Lo siento, monsieur, pero no podemos dejar que se marche. ¿Estoy detenido? No, solo quiero hacerle unas preguntas. En avant, al café, marche. Yo quería hablar con el... Acabando ahí. Qué jaleo. No hay derecho a que pongan esta bomba, ¿verdad? Ya vale, monsieur. Deje de contener la respiración ahora mismo. Moué, ¿se le ha ocurrido pensar que a lo mejor está muerto? Oui, monsieur. Pero prefiero ver el lado positivo.
Además, me acuerdo de un caso donde el asesino escapó fingiendo que estaba muerto. De todas maneras, en este caso el hombre está bastante muerto. Está claro que el asesino sabía que estaba aquí y... ¿Cuántas veces le he dicho que no haga extrapolaciones prematuras? Lo único que sabemos es que está muerto. Parece una suposición razonable. Un buen detective no supone nada. Mire a Maigret, por ejemplo. Pero era un personaje de ficción, monsieur. ¿No era más real que Poirot o Tintín? Eso es diferente, Moué. Ellos eran cómicos belgas. De todas maneras, no es muy probable que ni siquiera usted aprenda nada hablando con los muertos. Examine a la chica y tome la declaración, si puede. Y maintenant, a trabajar. Su nombre, por favor. George Stobart. Soy de California. ¿Y qué le ha traído a París, Monsieur Stobart? Viaje. Estoy recorriendo Europa. Ha elegido bien. Esta es la época en la que la ciudad está más bonita, ¿no? Sí, supongo. Aparte de las explosiones de bombas. ¿Estaba cerca del café en el momento de la explosión? Sí, estaba sentado en la acera. Tengo suerte de estar vivo. El inspector no hizo caso a mi comentario. ¿Vio entrar al fallecido en el café? Sí, lo vi. ¿Estaba solo? Sí. ¿Y le dijo algo? No, estaba más interesado en la camarera. ¿Vio a alguien más en el café? Sí, había un tipo disfrazado de payaso. Llevaba un acordeón. ¿Un acordeón? Bueno, ya me empiezo a formar una imagen general. Y no es una imagen agradable. Moué, ¿está la chica bien? Sobrevivir. La chica confirma la declaración del americano. Un payaso con un acordeón. Sin duda un disfraz elaborado y excéntrico. Muy bien. Bien, ya he oído suficiente. ¿Qué quiere decir? Tengo suficiente con que usted no sabe nada, puede marcharse. Espero que este pequeño incidente no estropee el resto de sus vacaciones. ¿Y qué hay de mi seguridad? ¿No me puede dar por lo menos un consejo? ¿Qué le puedo decir? Manténgase alerta y tenga cuidado con los personajes sospechosos. Y no cruce la carretera hasta que el hombrecillo esté verde. ¡Qué gran consejo! Monsieur, sinceramente no creo que esté en peligro. Si recordara algo importante, por favor, póngase en contacto conmigo. Esta es mi tarjeta. Gracias. Eso es todo. Puede irse. No hay mucho de dónde sacar, monsieur. En la superficie no. Pero ¿qué se esconde en el subconsciente? Ojalá pudiéramos abrir la puerta. ¿Lo dice en serio, monsieur? Pensé que su interés por la detención psíquica era solamente académica. ¿Académica? Está a punto de presenciar un descubrimiento científico. Cromwell 1111 comenta. No, hombre. Una pilingue. Nico, esa. Ah, vale, que puedo manejar esto ya. Un momento. Que quería poner así. La tarjeta ponía Agustín Rosso, inspector de police, y daba una dirección al sur del cementerio de Montparnasse. La tarjeta ponía... Coño, que no quiero eso. Era un diario parisino sensacionalista, lleno de sexo, escándalos y resultados deportivos. Yo quiero eso. Ahora no, que no es eso. Perdone, mademoiselle. Hola, me llamo George Stobart. ¡Oh! Un americano, pues como suena. Sí, cierto. De vacaciones en París. Vacaciones, ¿eh? ¿Estabas aquí cuando explotó la bomba? Sí que estaba, sentado justo delante del café. ¿Te fijas?
de mediana edad, quizás 60, con un sombrero y una gabardina? No me lo podía creer. Ni siquiera me había preguntado cómo me sentía. Sí, se metió dentro, justo antes de que la bomba explotase. Tú no estabas relacionado con él, ¿no? Oh, no, nada parecido. Soy Nicole Collard, de La Liberté. ¿Qué es eso? ¿Algún nightclub? Oh, no, es un periódico. ¿Eres periodista? Soy una reportera gráfica independiente. Digamos que tú podrías hacerme una entrevista sobre la bomba. ¿Sabes? La versión de un testigo presencial. Minutos después de la sacudida que conmovió todo París. Ya sabes, tragedias de la vida real, interés humano, ese tipo de cosas. Me ceñiré a los hechos, gracias. ¿Viste al que puso la bomba? Ya sé que parece una locura, pero iba vestido de payaso. ¡Oh, vaya! ¡Es él otra vez! El americano ha pensado lo mismo. Una cena de picoteo. ¿Has visto al payaso anteriormente? Es una larga historia. Yo tengo mucho tiempo. Yo no. Oh, ¿Quién era el hombre con el que tenías que encontrarte? Plantar. Yo no lo conocía, pero él me llamó ayer por la noche. Dijo que tenía una historia que me interesaría. Me pidió que nos encontráramos en el café. Supongo que nunca sabré qué me quería contar. A no ser que tengas el don de Rosso para la interrogación psíquica. ¿Conoces a un oficial de policía llamado Rosso? ¿Rosso? Nuestros caminos tienen la costumbre de cruzarse. Si no te conociera, diría que has sido deliberado. ¿Has visto a Rosso? ¿Está aquí? Está dentro, intentando interrogar a un testigo con sus poderes psíquicos. ¿Qué? Ese tipo está chalado. Sí. ¿Hablas muy bien inglés para ser una chica francesa? Gracias. Tú hablas muy bien inglés para ser americano. ¿Y el español? El español habla muy bien también. Rosso ni pestañeó cuando le conté lo del payaso. Es como si ya lo supiera. Es típico de un sangre fría como Rosso. He visto hamburguesas de queso con más nervio. ¿Cómo consiguió plantar tu nombre? Por el periódico La Liberté. Yo había escrito un artículo conectando dos asesinatos sin resolver. Uno en Italia, el otro en Japón. Los casos eran increíblemente parecidos. Una víctima rica, sin motivo aparente, y un asesino disfrazado. Plantard dijo que él me podía proporcionar más información. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ese payaso? ¿Por qué quieres involucrarte? Porque casi me mata, ¿no es razón suficiente? Supongo que sí. Escucha, te daré mi número de teléfono. Tú me ayudas con mi historia y yo te cuento lo que sé. Y ahora mismo vamos a dejar bien clara una cosa. Estos son solo negocios. Ok, trato hecho. Tengo que revelar estas fotos. A bientôt, monsieur. De acuerdo, ya nos veremos. Vale, ¿y ahora qué? Nos vamos a casa. A lucharnos. Perdone, sargento. Ya ha oído al inspector. Vaya hacia casa, monsieur. Yo fui una de las últimas personas en ver viva a la víctima, sargento. ¿Eso le preocupa? Sí, me preocupa. Me siento como si tuviera un deber con él, encontrar a su asesino. Mejor que deje eso a las autoridades, monsieur. ¿Habló con usted? ¿Le dijo algo? No, solo sonrió y movió la cabeza. No deje que le preocupe, monsieur. Vaya a casa e intente olvidarlo. Conozco la identidad del hombre muerto. Su nombre era Plantard. Ah, sí, lo conocía. No, pero... ¿Cuánto sabremos sobre él? Todo no, lo que la frase no, abajo. Perdón. Lo mejor que puede hacer perdona, para quitarse a casa, monsieur. Vale, más que me ha avisado. Y claro, lo he puesto para que se vea todo a pantalla completa, pero me he pasado un poco. Perdón. En realidad lo que elijo son opciones. De preguntas, sobre con dibujitos, como niños chicos. Ahora mejor, ahora se entiende mejor, ¿no?
La verdad es que vi al payaso. Se metió corriendo en el callejón, al otro lado de la calle. ¿Le siguió? Es su trabajo, no el mío. ¿Una caza armada por las calles de París? Comenta. Ese no es nuestro estilo, monsieur. El inspector Rousseau puede ser poco ortodoxo, pero no está loco. ¿Cómo llegaron Rosso y usted al lugar de la explosión tan rápido? Llegaron en cuestión de minutos. ¿Fue un soplo? Las fuentes del inspector Rosso constituyen un misterio perpetuo para mí, monsieur. Hay gente que dice que ha hecho un pacto con el demonio. ¿Y usted qué cree? Yo creo que él es el demonio. ¿Qué está haciendo Rosso con esa chica? Le está dando un repaso rápido, como decís los americanos. ¿Eh? Una vez que le mete el diente a un caso, nada puede lograr que lo suelte. ¿Hablaba en serio sobre todo eso del detective psíquico? Por supuesto. El inspector Rousseau es un pionero y un visionario. Sus métodos revolucionarios, una vez perfeccionados, pueden cambiar los métodos policiales para siempre. No me imagino teniendo éxito en Los Ángeles. Vale. Ya nos veremos luego, sargento. Examiné el cristal mellado que quedaba en la ventana. Estaba completamente roto. A ver, vamos a buscar al payasete. Dice que se ha ido por aquí, ¿no? Era un cubo. Olía como si alguien hubiera echado un camión entero de pescado en un vestuario una calurosa tarde de verano. No había nada de interés. Era un baúl de plástico. La ventana estaba protegida por barrotes de hierro de aspecto sólido. Si hay algo por aquí, espérate. A lo mejor con. A lo mejor con esto, con la barandilla, ¿no? El paraguas me había Con esto, a lo mejor puedo hacer palanca. Pensé en esconderme debajo del paraguas y. Era una farola de hierro. El paraguas. Pensé en esconderme debajo del paraguas y pretender que nada de esto había pasado. A lo mejor puedo hacer palanca, ¿no? La mesa estaba dada. Pensé en poner bien la mesa, pero me imaginé que era mejor dejar la prueba. Muy bien. Vale, vamos allí a ver si hay una herramienta o algo que nos pueda dejar este hombre. Era una caja de herramientas de metal abollada. El obrero musculoso tenía una expresión malhumorada. Era como una advertencia silenciosa para que le dejaran seguir trabajando. Hola, ¿tienes un rato? Pensé que te habían arrestado. No, era un error.
cuando sacó esa pistola, pensé que era el final. Esas armas automáticas disparan en serio, ¿sabes? Se confundió. Pensaba que era un terrorista. ¿Tú? ¿Un terrorista? Me imagino que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Has visto pasar un payaso por aquí? ¿Un payaso? ¿Como los del chico? Sí, con maquillaje y una nariz roja grande. ¡Jo! Estos tipos son graciosos, ¿verdad? A mí no me hacen gracia. Me encanta el circo, sobre todo los caballos. No has contestado a mi pregunta. ¿Has visto un payaso? ¿Tú crees que tengo tiempo de fijarme en todo el mundo que pasa? Algunos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Vale. Mira, ya sé que estás ocupado, pero seguro que te habrías fijado en un payaso. Ya te lo he dicho antes, no he visto nada. Llevaba pantalones anchos de muchos colores y maquillaje. Vaya payaso si no los llevara. Pero no se elimina la opción. Escucha, ¿no? Tengo que encontrar a ese payaso. Es un asesino. Dime, ¿quién eres tú de todas maneras? ¿Un poli? No, claro que no. ¿Tengo pinta de poli? Supongo que no. ¿Cómo sabes que ese tipo es un asesino? ¿Le has visto actuar? ¿No has oído la explosión? El café ha volado por los aires. Me preguntaba qué había sido ese estallido. ¿Algún muerto? Sí, un hombre viejo. Merda. No pensé que fuera tan serio. ¿Y la camarera? Oh, está bien. Gracias a Dios. Ahora sí. ¿Has visto a un viejo con un maletín? Uy, viejo memo estúpido. ¿Sabes lo que me dijo? El trabajo me fascina, va y me dice. Podría mirar todo el día. Kelbit, te podría haber arrancado la cabeza. ¿Reconociste al viejo? No. ¿Debería haberle reconocido? ¿Era famoso? No, pero me imagino que ahora lo es. Se llamaba Plantard. ¿Era el que murió en el café? Sí. ¡Qué pena! Me arrepiento de haberle llamado lo que le llamé. Ojalá pudiera dar marcha atrás al reloj. Ojalá hubiera sido más tolerante. El arrepentimiento y el remordimiento son emociones extrañas. Sacan a relucir lo peor de la gente. Vale, ya no puedo preguntarle más nada. Tengo que irme. No te enteres, tengo. A ver si puedo coger una cosa de aquí. Era una caja de guerra. ¡Estate quieto! ¡Sal de ahí! Pero que tampoco... ¿Qué crees que está...? Estaba admirando tu caja de herramientas. Ah, ¿oí? Ya has mirado suficiente, ¿no? Te lo advierto. Si lo tocas, te rompo el cuello. Vale, ya te he entendido. Vale. No parece que pueda hacer mal nada por aquí. Pero ya he acabado ahí. Cromwell 1111. Comenta. Habrá que distraerlo. ¿Pero con qué motivo? ¿Con qué motivo? Espérate. Vamos a seguir ahí un momentito. Los barratas puedo... Cromwell 1111. Comenta. Para robarle las herramientas. ¿Pero qué motivo tengo yo para eso? Pensé en poner bien la mesa, pero me... Pero es que no me han dado ningún motivo para arrancar esa barrata. Voy a intentar a ver si puedo entrar aquí, si no... Examiné el... La explosión. Y aquí no puedo coger nada. Vamos a ver si hay algo por aquí que se me haya escapado. Nada por aquí ni nada. O sea que realmente sí que se ha ido por ahí, pero... La ventana estaba protegida por barrotes de hierro. No hice nada. La tubería tenía aspecto de aguantar mi peso. Vale, espérate.
conecto eso. Respiré profundamente y me preparé para escalar la tubería. ¿Pero por qué? Supongo que el payaso no se habría escapado por los tejados. Vale, pero ahora puedo cogerla. Decidí que ya había tenido su... La tubería colgaba floja y sin utilidad. Pero... Decidí que... La tubería... La tubería colgaba floja y sin utilidad. Vale, tenemos que buscar herramientas para arrancar la tubería, ¿verdad? La tubería. Yo creo que sí. ¿Y cómo lo puedo distraer? No tengo nada. ¿Periódico? Leer mi periódico. No tengo tiempo para leer eso. ¿No ves que estoy ocupado? Podías leerlo en la hora de la comida. Solo tengo 10 minutos. ¿Y si mi jefe se saliera con la suya? No tendría ni eso. Me pondría un suero y así no tendría que pagar para comer. Venga, coge el periódico y deja de quejarte. ¡Buah! ¡Mira esto! ¡Malditos liberales! ¡Cha! ¡Salvar a los delfines! ¡Cogerlos y comerlos es lo que yo digo! ¡Todo ese jaleo por unos peces! Ahora esto está mejor. ¡Vaya tamaño! ¡Como corchos de botellas de champán! ¿No? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Salah Eddin! ¡Corre en el Prix de l'Arc de Triomphe! Es una carrera de caballos. ¿Un caballo? ¡Una leyenda! ¡Bucéfalo vuelto a nacer, mon ami! ¡Esa yegua es como un gallo! Hazme un favor. Cuídame el agujero. Me voy a apostar dinero en esa yegua. ¿Qué pasa con tu caja de herramientas? Que la den. Sírvete tú mismo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hasta luego, Lucas. Ludópata, que era un ludópata. Encontré en la caja una herramienta en forma de T. No sabía qué era, pero parecía útil. Vámonos. Hay algo más aquí. Era una caja de herramientas. Cromwell 1111. Comenta. Por ahora este juego es un puzzle de cuatro piezas, jajajaja. Nicole Collar. 50-48-26. Pero me lo he quedado, ¿no? No me queda el trocito. Yo tampoco lo pueden poner. Que tú no puedes empezar desde el principio a poner los puzzles complicados. ¿Qué pone aquí? Aviso, el espacio de autoguardada contiene una partida llamada partida. Ah, vale, eso por aquí. Venga, vamos a usar esto. Decidí que ya había tenido... La tubería colgaba... Decidí que ya había... Para que la herramienta... Parece que tenga utilidad, ¿no? La ventana estaba protegida por... A ver, voy a ver. Era una barra de metal con una manivela en un extremo y un pequeño travesaño en el otro. La tubería colgaba. Pues no parece que sea correcto. ¿Para qué podría ser? Cromwell 1111. El paraguas. Comenta. El paraguas. El paraguas. Pues, tampoco hay muchas más opciones. Iba a comentar que
En la aventura gráfica es complicado. Hacer rompecabezas bien complejo. Porque como lo hagas con mucha lógica, al final son sencillas. Por aquí la herramienta para que la quiero. Hola gatita, qué gata más bonita. A ver si te me dice algo. Perdone, sargento. Por favor, váyase, monsieur. ¿Para qué supone que se usa esta herramienta, sargento Moue? Parece algo que usaría un ginecólogo, monsieur. Yo no lo creo. Lo encontré en la caja de herramientas de ese obrero. ¿Lo encontró? Espero que no lo haya robado, monsieur. Tengo aspecto de ser un vulgar ladrón. Me pidió que vigilara su hoyo y sus pertenencias. Realmente, usted sí que sabe sacarle el máximo partido a sus vacaciones, monsieur. Está gracioso, gracias. Vale, pues no tengo ni puñetera idea. Sirve esto. A ver. La mesa estaba... ¿Cómo yo? ¿Será para las masas? No tiene sentido. A ver, ¿dónde podríamos usar...? Se ve que lo que tengo que hacer es como escalar, pero... Tienes que cuidarle el OY o al trabajador fornido. Cuidarle el hoyo. Pero en el... ahí no hay nada. El tipo de esto es coger la herramienta esa. Cromwell 1111. Comenta que no, que era broma, jajaja. No, deja, deja, que... ¿Qué aquí pone Saladín? 345. Nicole Petrón, sobre. Se podrá abrir. No. Bonjour, hola. Que sí, hombre. Ah, hola, soy George Stobart, el americano del café. Ah, oui. Dijiste que te llamarás si podía ayudar. ¿Tienes alguna noticia para mí? Bueno, no he tenido mucha suerte. ¿Has encontrado algo? No. Mira, ahora mismo estoy muy ocupada. Llámame si tienes noticias nuevas, ¿vale? Ah, imagino que sí. Adiós, monsieur. Hasta luego. Pero no entiendo... Me agacho aquí y aparece el sobre. A ver esto. ¿Qué me aparece el sobre? ¿Y si quiero volver a llamarla? Mira, esto se puede abrir. En la verja enorme había una puerta de acceso más pequeña. La puerta estaba totalmente Cromwell cerrada. 111. Comenta el número de teléfono de la moza. La caja de herramientas no tenía... Que necesitase, pero para qué quiere. Hay que investigar un poco más allí. No me había dado cuenta de lo de la puerta. Cromwell 1111. La caja. Comenta. No se puede abrir. Abre la caja. No, la caja. 1111. Comenta. Con el chisme. ¿Qué caja? Si la caja ya no tiene nada. O sea, ¿a qué caja te refieres? Vamos a mirar. Decidí que ya había tenido suficientes líos con esa tubería. La ventana estaba protegida por barrotes de hierro de aspecto sólido. Decidí que ya... Pues aquí... ¡Ay, la alcantarilla! ¡Contra!
No me he dado cuenta de la alcantarilla, tío. Era una cubierta de hierro que escondía la entrada a un des... Tío, que no me he dado cuenta de la alcantarilla. Intenté levantar la tapa con los dedos, pero no logré hacer pala. Por... parece que me tengo que tragar la secuencia esa. Levanté la tapa y se desveló lo que olía como si fuera la entrada de una alcantarilla. Una bola de plástico de color rojo brillante que estaba tirada incongruentemente en el verde y resbaladizo suelo. Cuando recogí la bola de plástico, me di cuenta que era para ponérsela. Era la nariz roja del payaso. La nariz estaba hueca. En el interior estaban impresas las palabras La Vie du Monde, Paris. ¿Pagué? ¿Pagué? Pagué. Como París, pero pagué. Era un pañuelo de papel arrugado y humedecido. Cogí el pañuelo empapado. Estaba frío y grasiento, como de sobras del desayuno. Era un trozo de tela, tomada del oxidado anclaje. Era un trozo de... Agarré parte del metal e intenté sacarlo de su anclaje. La barandilla estaba ahí por una razón sencilla, para evitar que la gente siguiera adelante. Había funcionado. Sabía que volverías. Y ahora te he pillado. ¿De qué estás hablando? Eso está prohibido. ¡Sal de ahí inmediatamente! Eso es lo que estoy intentando hacer. ¡Dame la mano! No me pillarás con trucos como ese. Mantente a distancia, monsieur. Ok, ok. ¿Y ahora qué estás buscando? Estaba buscando a un payaso. ¡Ridículo! ¿Realmente esperas que me crea eso? Puso una bomba en el café y lo hizo explotar. ¿Qué? ¿El café? ¿Explotado? ¡Mon Dieu! Totalmente casorra, ¡es terrible! ¿Y dices que la persona responsable iba vestida de payaso? Exacto. Voló el café, escapó hacia la alcantarilla, se cambió de ropa y vino hacia aquí. ¡Mon Dieu! ¿Entonces el hombre que yo perseguí? ¿Crees que ese hombre y el payaso son... la misma persona? Bueno, sí, se me había pasado por la cabeza. Eso todavía no explica qué hacías tú dentro de la alcantarilla. Por lo que sé, estás aliado con él. Ah, no, yo soy un simple turista. La mayoría de los turistas se conforman con la Torre Eiffel, el Louvre o Pigalle. Nunca me había dado cuenta de que mis tuberías de desagüe constituían una atracción turística. Vale, a ver. ¿El tipo que viste llevaba una cartera? No me fijé. Entonces, ¿te vas a ir? ¿O tengo que llamar a la policía? ¿Conoces a la camarera del café? No está herida, ¿verdad? No, está bien. Gracias al cielo. Una pobre chica como ella no está a salvo con tipos como tú rondando por la calle. Es que no lo entiendes. Yo no soy un gángster, soy un turista americano. Bah,
Eso es lo que tú dices. ¿Te dice algo el nombre de Plantard? No, nada. ¿Quién es? El hombre que murió en el café. Voy a encontrar al responsable. Lo encontraré, aunque eso signifique que tenga que buscarlo en las alcantarillas de todas las ciudades de Europa. ¿Pero por qué? ¿Necesitarás botas apropiadas? No llegarás muy lejos con ese estúpido calzado deportivo. ¿Pero por qué? Tiene que descubrir. Cuéntame algo del hombre que cogiste. ¿Qué pasa? La gente por un polvete. Era el típico criminal, igual que tú. A ver. ¿Qué te dice este trapo? Nada, monsieur. Es asqueroso. ¿Qué demonios te ha impulsado a enseñármelo? ¿Alguien ha vaciado sus narices ahí? ¿Reconoces este tejido? No voy a decirte nada. Vale. Échale un vistazo a esta nariz falsa. No la he visto jamás en mi vida. Vale, ya está. Me tengo que ir. ¡Te sacaré de ahí! Gracias por el tiempo que te he hecho perder. Vamos, largo de aquí. Pues lo visto, en Francia estamos acostumbrados a las bombas. La caja que tú dices, pero esta caja no tiene la de herramientas. La caja de... Vale, pues entonces vamos a enseñar las pruebas que puedo encontrar. ¿Sargento Moue? Sí. He rastreado los movimientos del payaso, sargento. ¿Ah, sí, monsieur? Sí, hay un hombre en la calle que dice que le vio salir gateando de la alcantarilla. ¿Vestido de payaso? No, para entonces ya se había puesto ropas normales. ¿Entonces cómo supo que era el payaso? No lo sabe, pero sumando todas las pistas... Los niños pequeños saben sumar, pero yo no les dejaría que controlaran mi cuenta corriente. ¿Reconoce este trapo asqueroso? No, monsieur. No lo reconozco. Lo encontré en las alcantarillas. Quizás sería mejor si lo devolviera allí. De ninguna manera. Pues sí. Podría ser una pista importante. Si usted lo dice, monsieur. Creo que este tejido proviene de las ropas del payaso. Si está en lo cierto, monsieur, entonces el payaso es inglés. ¿Cómo ha deducido eso? Solo los ingleses se pondrían un traje hecho con una tela como esta. ¿No le caen simpáticos los ingleses? No es tanto una cuestión de simpatía, sino de gusto. No tienen ninguno. Muy bien, eso es cierto. Ya nos veremos luego, sargento. Vale, pues venga, vamos a llamar a la moza. Pero no tengo el papel de la moza. Tengo esto. La tarjeta ponía Agustín Ross. Comenta, la nariz. Cromwell 1111. Comenta. Sargento Moue. Señas. Sí. Sí, pero si hace la tora un marrano. Encontré esta nariz roja en las alcantarillas. No, neologismo. ¿Qué estaba haciendo allí? Enséñale a nariz. Pistas. Ahí es donde fue el payaso. ¿Insiste en que vio un payaso, monsieur? Por supuesto. Y esta nariz de mentira lo demuestra. ¿Se necesita algo más que un apéndice plástico para convencer al inspector Rousseau? ¿Entonces no quiere esto como evidencia? Ciertamente no, monsieur. Vale. Ya nos veremos luego, sargento. No, te noticia. Si no te lo ponen abajo, es que no haya importa. Yo voy a intentar llamar a la moza, a ver si... Pero yo no sé lo del cartelito, lo del... Lo que aparece cuando me agacho aquí, cuando hago caca. Vamos a llamarla. Bonjour, hola. Soy yo de nuevo, George Stobart. Hola, George. ¿Tienes noticias? No, ¿y tú? No, nada nuevo. Ah, vale. Vámonos. A ver. No. Tengo el café y lo de la policía. Vamos a lo de la policía, a ver qué hay allí. Claro, desde aquí puedo llamar a la otra. Sí, vale, es como un teléfono lo que tiene el obrero.
Perdone. No tan rápido. Deme sus datos personales, por favor. ¿Eh? ¿Para qué? En caso de accidente. Sería de gran ayuda para nosotros saber dónde hay que mandar el cuerpo. Mire, ¿es esto realmente necesario? He venido aquí para hablar con Rosso. ¿Ah? ¿Y por qué no lo dice? ¿Está libre el sargento Moue? ¿Qué? ¿Quiere hablar con él? Sí, por favor. No puedo acordarme de cuándo fue la última vez que alguien pidió hablar con el sargento Moue. Nadie habla nunca con él, ni siquiera a sus hijos. ¿Eh bien? No está aquí, monsieur. Está con el inspector Rosso. Como Laurel y Keaton, ¿no, monsieur? Hardy. Oliver Norville Hardy. ¿Puedo ver al inspector Rosso? No está aquí. Pero... ¿Quiere dejarle un mensaje? Puede elegir entre bolígrafo azul o negro. Yo recomendaría el azul para una comunicación menos formal. Preferiría hablar con él en persona. Como quiera, monsieur. ¿Sabe algo de las técnicas psíquicas de Rosso? No puedo comentar los métodos de mis superiores. Todo lo que diré es que el inspector Rosso tiene un récord impresionante. ¿Es un buen detective? Uno de los mejores. Es un hombre de palabra con un gran sentido del deber. ¿No diría que es un excéntrico? No se lo diría a la cara, monsieur. ¿Han tenido algún informe concerniente a un payaso sospechoso? Pues sí. Justo esta mañana hubo una riña. 3 arrestos por desorden público. ¿Y dice que había un payaso involucrado? Un payaso y una escultura particularmente ofensiva, con globos. ¿Está de alguna forma involucrado con el réprobo, monsieur? No, yo no. Vale, esto es una tontería que lo enseño. Encontré este trozo de tejido en las alcantarillas. ¿Raymond? Probablemente se desgarró de la ropa de un psicópata asesino. Aunque fuera Sherlock Holmes, tendría dificultades para creerlo. Vale, pues ya está. Gracias por la ayuda, oficial. Parece que por aquí no podemos hacer mucho. Puedo hablar con este, pero no puedo entrar aquí, ¿no? No puedo pasar. Vale, pues vámonos. Aquí no hay nada. Tengo que seguir con el café. Hostia, que no me he acordado de quitar la musiquita de fondo. Tío, no podría haber dicho algo. Cromwell 1111. Sí. Comenta. No. ¿Le has enseñado las cosas? A ver si puedo hablar con este. Creo que ya puedo entrar aquí, ¿no? Por lo menos podemos hablar con él. Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo se me habría podido olvidar? El hombre de la obsesión por las alcantarillas. No es una obsesión, simplemente me gusta el ambiente. Vale, pero ha quedado tontería lo de enseñar cosas, no tiene sentido. Me tengo que ir. Adieu, monsieur. A ver, lo que hay que hacer es concentrarnos en la... Creo yo. O la alcantarilla. Mejor tenemos que mirar por ahí. El para... Pensé en subirme a la farola, pero eso no iba a aclarar el asunto. La explosión había volado el cristal, dejando un hueco al descubierto. La explosión había volado... Vámonos para acá.
La ventana estaba protegida por barrotes de hierro de aspecto sólido. Vale, lo de la tubería, nada. Pues vamos a mirar un poquito más las alcantarillas, porque si no... A ver si podemos avanzar. Me impedía pasar. Tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno. Por aquí no parece que haya más nada. Cromwell 1111 comenta: ¿y si metes los trapos en la fuente? No. No me he dado opción. La puerta llevaba al piso del colérico conserje. Yo creo que tendremos que entrar ahí. No. Hola de nuevo. ¿Qué pasa ahora? Quizás te gustaría echarle un vistazo a mi tarjeta. ¿Qué es esto? Inspector Agustín Rosso. ¿Qué pone ahí? ¿División de homicidios? Homicidios. La tinta se ha corrido. Entonces tú no eres un turista. Ok, no lo soy. Te he mentido y lo siento. No te disculpes, monsieur. ¿Sabes? Tenía la impresión de que había en ti algo diferente. Es tu postura, tu pose. Oh, sí. No hay forma de confundir el porte de un hombre disciplinado. Debería haberlo sabido. Yo también estuve en el ejército, ¿sabes? Cuando tenía tu edad, estaba jugándome la vida en el desierto, en África. ¿Cómo puedo ayudarle, inspector? Vamos a empezar por el principio. Y cuéntamelo tal y como fue. ¿Escucha? ¿El tipo que viste llevaba una cartera? Pues sí, la llevaba. Abrazada entre sus brazos como si fuera un bebé. Eso pertenecía a su víctima. ¿Qué crees que tenía dentro? ¿Drogas? ¿Joyas robadas? No lo sé, pero el asesino pensó que era más valioso que la vida de un hombre. Nada es más valioso que eso, monsieur. ¿Eh? ¿Conoces a la camarera del café? No sospecharás de ella, ¿no? Limítate a contestar mi pregunta, por favor. Sí, la conozco. Bastante bien, podríamos decir. Vino a trabajar al café hace 6 o 7 meses. Me paso toda la semana esperando el alivio que me da cuando me viene a ver. ¿De verdad? Así que la echarías de menos si faltase, ¿no? ¡Mi oui! ¿A quién más iba yo a encontrar que me cortara las uñas de los pies? Joder, qué asco. ¿Te dice algo el nombre de Plantard? No, monsieur. ¿Quién es? El hombre que murió en el café. Voy a encontrar al responsable. Lo encontraré, aunque eso signifique que tenga que buscarlo en las alcantarillas de todas las ciudades de Europa. ¡Bravo! Cuéntame algo del hombre que cogiste. Era un miserable, monsieur. Me agarró el brazo con una llave y de repente puso su cara junto a la mía. Me agarró férreamente, pero no sabía contra quién se estaba enfrentando. ¡Oh, no! Cometió un grave error al meterse con una de las hienas del desierto. Sí, sí, me hago la idea. Vale, venga, me quedan la tela. ¿Te he enseñado este trapo? Oui, monsieur.
¿Significa algo para ti este trozo de tejido? Es de la misma tela que la chaqueta que encontré. Reconocería ese dibujo en cualquier sitio. Veamos, sobre la chaqueta que encontraste, ¿la tienes aquí? No, monsieur. Una de las mangas estaba totalmente descosida, así que la he llevado a arreglar. Una pena, porque por lo demás era una buena muestra de confección de alta calidad. Tenía el nombre del sastre dentro, en la etiqueta. Vale. ¿Dónde has llevado la chaqueta? Se la di a una costurera itinerante rumana. ¡Qué buena suerte la mía! ¿Había algo en los bolsillos de la chaqueta? Ni un penique. ¿Sabes lo que creo? No me lo digas. Se quitó el traje de payaso y astutamente se disfrazó de persona normal. Me parece que estoy delante de un genio. ¿Qué nombre ponía en la etiqueta? Era un nombre extranjero. Todrig, creo. ¿Te quedaste con la dirección? No había ninguna, monsieur. Solo un número de teléfono. Bueno, supongo que no puedes acordarte de un número de teléfono que solo has visto una vez. 74-98-08-59. ¿Estás bromeando? ¿Es eso un número de teléfono? Sí, sí que lo es. Un pequeño truco con números que aprendí en el desierto. Me enseñó la técnica, un curandero tuareg. Es increíble. ¿Viene bien para el cajero del supermercado? ¿Me van a dar una recompensa? La honestidad, monsieur, tiene su propia recompensa. Entonces me alegro de no tener que confiar en la honestidad para pagar las facturas. Bueno. Me tengo que ir. Gracias por tu ayuda. Los ciudadanos de París dormirán un poco mejor esta noche. ¿Realmente? Solo estaba cumpliendo con mi deber, monsieur. Buena suerte, inspector. Ahora sí podríamos acabar la sesión. Nos vamos a llamar a ver si hay que desbloquear George Stobart. No me conoce. Correcto, señor Stobart. No le conozco. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy intentando localizar a uno de sus clientes. ¿Podría pasarme por ahí para hablar con usted? No. No, eso no es posible. Bien, olvídelo. Escuche, todo lo que necesito es un nombre. ¿De qué está usted hablando? ¿Para quién trabaja usted? Pienso que debería decir que estoy obrando por el interés de la verdad y de la justicia. Ah, gracias a Dios. Pensé que era policía. Señor Todrick, hay vidas inocentes en peligro. Vidas que usted puede salvar. ¿Hace recolectas de beneficencia, es eso? No, no. Todo lo que necesito de usted es información. Continúe, le escucho. ¿Qué sabe del payaso que puso la bomba en el café de la Chandelverte? Bueno. No sé de lo que me está hablando. Es listo, Todrick. Pero creo que usted sabe más de lo que dice. No sé quién es usted, pero de lo que estoy seguro es que usted no sabe de lo que habla. No sé si lo que dice es para que yo piense que no sabe lo que le quiero decir, aunque... Ah, esto es ridículo. Deje de jugar al ratón y al gato conmigo, Todrick. Le digo que no sé nada de ningún payaso. ¿Conoce a alguien llamado Plantard? No, nunca he oído hablar de él. ¿Quiere que le diga lo que le pasó a Plantard? ¿Cómo fue asesinado a sangre fría? Ya se lo he dicho. Nunca he oído hablar de Plantard. Me imagino que Plantard es un hombre muy familiar, ¿no cree? En su pequeño apartamento, Madame Plantard está haciendo la cena, escuchando el sonido familiar de su marido abriendo la puerta. El pequeñín esperando a que su papá vuelva de trabajar, deseoso de mostrarle las buenas notas que ha conseguido hoy en el colegio. Solo que esta noche, Monsieur Plantard no va a ir a su casa. Se olvidó del perro. ¿Eh? ¿El fiel perrito esperando oír la voz de su amo? Quizás no tengan un perro. ¿Usted qué cree? No conozco a Plantard. Nunca oí hablar de Plantard. Nada de esto tiene que ver conmigo. ¿Sabía que uno de sus clientes era a veces payaso? Si alguien le hace feliz ponerse una nariz y echarse natillas por el pantalón, ¿dónde está el problema? ¿Ya está? Gracias por nada, Todrick. Vale, habrá que convencer... Un momento, ¿lo puedo llamar y preguntar por la tela?
Hola, no, ¿quién es? No se puede. Señor Top. Oh, eso es. Vale, ya está. Olvídelo. Olvídalo. Cromwell 1100. Voy a llamar a la moza. Comenta. Llama a la moza. A la moza. Bonjour, Colar. Soy yo de nuevo, George Stobart. Hola, George. ¿Tienes noticias? Y que lo digas. Conocí a un testigo que me habló del payaso. Y sé dónde compra el asesino los trajes. ¿De verdad? Estoy muy impresionada. ¿Lo estás? Bueno, no fue fácil. Mira, ¿por qué no te pasas por mi apartamento? Estupendo. ¿Dónde vives? Rue Jarry. 361. Vale, Cromwell, iré para allá. 111. Comenta. La tiene en el bote. Pues tío, todo rollo este para ligar con esa. Bueno, pues venga, vamos a ir al apartamento que ya hemos desbloqueado la zona y aquí lo dejamos con la aventura abierta. Me llamo Rue Jarry. Rue Jarry. La vida de la bestia. Bajamos aquí. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte.